esto fue debido al frío que pasamos en esta noche. La idea de construir una pared, puesto que estábamos todos medio esparcidos y demás, y no sé si por el hambre, tal vez también nuestro cuerpo como que empezó a sentir un poco más la temperatura, quizás. Ya está anudado ahí, lo voy a anudar acá. ¿Y con qué lo anudó? ¿Y qué se va a poner aquí para pared? ¿Qué se va a poner aquí? Las estas otras vamos a acomodar ahorita. Y aquí también las podemos medio colgar o medio amarrar entre ellas mismas. Así como le... Para que no nos pegue el aire de la noche. Y hacemos una pared. Pues mira, ahorita decidimos hacer las paredes del campamento. Ayer pues no tuvimos fuego otra vez. Y después, conforme va amaneciendo, empieza a hacer un frío que está, es soportable, lo aguantamos entre todos nosotros juntándonos, pero nos empieza a ocasionar calambres. Los muchachos que están en el fuego, que hagan el fuego, y ahorita nosotros hacemos las paredes para la noche estar más tranquilos. Y ahí nos estamos repartiendo todo, nos estamos hablando entre todos. Yo la verdad, quién sabe si fue el hambre, ya que igual hizo que nos sintiéramos un poco más, ¿sabes? Es que, como, mira, débiles, como... más metidos al frío. ¿Cuántos días llevamos sin comer? Más que coco. Tres. No, tres días sin comer más que coco. Oye, es el tercer día. Aliana. No hemos podido hacer fuego. Tres días sin comer, tres días con frío, tres días comiendo puro coco. Qué dramático, chiques. El coco es bueno. Pero la diversión nunca para. ¿Qué? Exacto, que las sonrisas no paran. Las risas no paran. Pero las risas no paran, chavos. Las risas no paran. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez González, tengo 30 años, de Monterrey, Nuevo León, y soy sargento rap. Tengo una esposa muy hermosa que se llama Camila y mi hijo, que es lo más maravilloso que existe en el universo, que se llama Luis Antino, mejor conocido como el Mesías. Y es lo más difícil que he hecho hasta hoy en día, en toda mi vida, el venirme para acá. No hablo de la supervivencia, porque eso lo tengo súper claro y no tengo ningún inconveniente con eso. Más bien hablo sobre dejar a mi hijo, que acaba de llegar al mundo hace muy poco tiempo, hace apenas 5 mesecitos, y eso me quebró el corazón, pero bueno, es la misma razón por la que estoy aquí, lo estoy haciendo todo por él. Quiero empezar a generar nuevas aventuras que le puedan dejar algo muchísimo más positivo a él. Y quiero ganar el gran premio para hacer cosas lindas, hermosas para mi familia, para mi gente que me ha apoyado. Entonces me vengo a rifar con todo, por todo, no me pienso de caer por nada. Y sorprenderme a mí mismo. Creo que ha sido la peor noche que pasó en mi vida. La peor y la más larga. No amanecía y era... fue eterno. El campamento está muy cerca de la playa, entonces nos fuimos a dormir muy temprano porque una vez más no logramos hacer fuego. ¿Arroz crudo? La verdad ya se puede comer, o sea, sí se puede. ¿Puede quedar? Yo prefiero mi porción cocinada en algún momento. A estas alturas me sabe rico. Digo, no se hizo todo, ¿eh? Pusimos nada más poquitito. No está mal, ¿eh? Pues por lo menos lleno. Considero que el equipo está tomando buena actitud ante la situación que estamos viviendo ahorita. Sabemos que es el tercer día y que para todos es incómodo, es muy difícil adaptarse. Me gustó más el cangrejo que el arroz.
¿En serio? Oye, ¿no nos hará mal? A mí me gustó más la manzana de coco que la... Ay, sí, la manzana de coco. La manzana de coco es lo peor que nos va a tapar, yo creo. Ah, pero el cangrejo me supo bueno. Yo comería cangrejos, pero... Yo no lo probé, la verdad. Siento pero muy... no creo que sea tan seguro, ¿eh? Ah. Aparte, siento muy feo de matarlos. Por supuesto que estoy lista para matar para sobrevivir. De hecho, creo que hace rato Sargento y yo ya vimos una codorniz que se estaba paseando cerca del campamento. Y los dos que nos prendimos con los palos luego fuimos Sargento y yo y... Y pues sí, digo, ahora sí que estamos respetando la cadena de la vida, porque no estamos matando nada más para... No son cosas, no es una diversión y no es algo que vamos a tirar, sino que inmediatamente lo vamos a consumir. Y yo que anoche nadie durmió. Güey, el frío estuvo horrible. 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 Nadie, no, sí. O sea, no había forma. El peor frío. ¿El peor frío? Sí. O sea, sufrido otros fríos, pero poquito tiempo, pero este fue frío. Toda la noche. Y aparte con humedad. La palmera se ayudó en los pies. Aunque sí, no la palmera sí ayuda. Sí, sí, quitan el frío. Sí, aliviana. Sí, aliviana, ¿eh? Hoy hay que bajar más y somos 5. No considero que el equipo esté apoyando de igual manera para hacer fuego. Creo que cuando se delegan otras tareas, pues sí prefieren irse con voy a ver si encuentro palmas o voy a ver si encuentro madera para el techo. Ahí está. Eso. Buenísimo. ¿Quieren probar? Está buenísimo. No, gracias. ¿Sabes qué? La bacteria sí está peligrosa. Pero es que se come así. ¿No quieren? ¿Alguien quiere probar? ¿No? Yo sí me dejo, pero... Yo quiero ver cómo lo abres. Es como hueva. Como hueva, la hueva, ajá. ¿Quieres? ¿Neta? Es buenísimo. O sea, a ver, te lo sirven así en los restaurantes. Sí, sabe a hueva. Sabe a hueva. Cuando quiero imponer órdenes a la mala, entonces yo también por eso luego tengo pues la iniciativa o ciertas ideas y las empiezo a llevar a cabo. Si ellos quieren seguirme, pues bien, y ahorita como les dije, chicos, o sea, todos somos libres aquí. ¿Nadie más va a comer? Toma tu seis. Creo que no tuvo éxito nuestro platillo, pero... Nos los comemos nosotros. Yo estoy feliz. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿No, ya no quieres eso? Están saladitos. Y en una semana, todos... Vas a ver, esto está buenísimo. Peleándonos por los erizos. Mi nombre es Bella de la Vega. Tengo 40 años, soy actriz. Soy modelo y estoy aquí en Survivor. Tenía a mi esposo, José Ángel García, que falleció hace 2 meses. Lo perdí y estoy pasando por ese duelo. Es triste, lo recuerdo y me siento triste. Yo creo que también es parte de la razón por la que vine, porque quería salir un poquito de la rutina de pensar en él, de no verlo. A pesar de que ya no tengo a mi esposo, tengo que rehacer toda mi existencia, toda mi vida, volver a empezar sola en las cosas que tengo que hacer. Este reto iba a ser algo que me ayudara a reencontrarme conmigo misma, a renacer, a reencontrar mi existencia. Y ya lo hice, o sea, ya con estos días he sentido un poquito más de balance dentro de mi mente. Esas chicas nos ayudó a encontrar unas guayabitas, unas manzanitas, entonces las trajimos anoche, pero todavía no sabíamos si las podíamos comer, aunque Paco le aventó una mordidota. ¿Por dónde? Tráenos unos cocos porque los vamos a poner a secar. ¿Qué fue donde nos acostamos? Entonces, ahí hay cocos. Como platito, dices. Ah, como platitos, para ponerlos a secar. ¿De los que pusiste a secar? Por favor, voy a hacer la prueba, ¿eh? Como aquí. Sí, yo pensé que era como y aquí poquito.
Y ya si no me pasa nada en unas horas, si no me muero, tal vez. 15 minutos. 15 minutos. Sí, yo las arañé y el árbol era de guayaba. Es que tal vez... Y olía guayaba la hoja. Son guayabas de acá, no estamos... Tal vez estén verdes. Están verdes, sí. Entonces hay que ponerlas al sol. La guayaba verde es muchísimo más chica. Mira, es que no son las guayabas. Esta, por ejemplo, va ahí. Esta no. Estamos en otro lado. Pero pruébala y ve si no sabe amargo. Esta no, esta no. Estamos en otro lado y sabe amargo. Esta tampoco, mira. Bella, no hace nada, se queda acostada, se pone a sufrir, esto no es para mí, pues entonces, ¿qué haces aquí? Sabías a lo que venías, dude, no quedarse acostadita porque me sentí mal, porque tuve una noche fea, todos pasamos la noche fatal. Digo, es una señora y la respeto, pero pues hay que echarnos la mano. Los cocos ahorita en la mañana se encontraron unos, anoche encontramos otros, pero te digo, normalmente los cortamos, separamos el agüita, nos damos un traguito cada quien de agua y lo demás ya se corta y esta Tania y esta Bárbara son las que están, esta Adi también, se ponen a sacar el coquito y empezamos a repartir. Parejito para que vayamos todos bien. Agua de coco. Vimos una rata. Sí, se trepó Pablo. ¿Te da miedo el juego de eliminación? Si me llegan a sentenciar, sí, Coco. O sea, si me llegan a sentenciar, ¿qué puede pasar? No, no creo. Al menos. Dani. Mi bata nunca se ve para ti. El universo. Simplemente creo que nos estamos desenfocando. Creo que ahorita nuestro objetivo es trabajar como equipo y no lo estamos logrando. Y están haciendo chismes y están tratando de unos llamar la atención. Yo lo voy a decir siempre, mi Cris. Y tú lo sabes desde el día uno, que pase lo que pase, jamás te voy a dar un punto en contra. Yo soy muy leal, pero soy leal, ¿sabes cómo? Sí, obvio. Ladro, pero de frente. Entonces, si por ladrar de frente me van a tirar piedras, pues que me las tiren. Ayer, por ejemplo, Gabo fue el que enredó todo lo de las tablas. Y por eso perdimos, porque se apresuró. Entonces, estás haciendo drama y no le estás echando ganas a los, ¿cómo se llama?, las competencias, pues entonces, ¿qué haces aquí, brother? Estamos encerrados. Muchos nos estamos conociendo, o sea, más bien todos nos estamos conociendo. Es imposible que entiendan tu manera de ser, tu personalidad, lo que el Gabo es afuera. O sea, lo que yo puedo decir que conozco. Conozco desde mucho tiempo, pero ellos no lo van a ver así, y menos el capitán, porque al final lo elegimos porque sabe lo que está haciendo, entonces... Lo único que espero es que el capitán sea justo y que no porque me den de comer o porque yo coma más coco, que sea justo, que diga, a ver, tú eres bueno en esto, tú eres bueno, o sea, que su estrategia sea justicia. Creo que Gabo tiene muy claro cuál es su papel aquí, y es hacer escándalo, y es hacer... Como él dice, hay que levantar el show, pero a mí se me hace... Estamos en una isla desierta, sin nada. Creo que no se puede hacer más show que eso. Si son 8 grados, 2 y 2, vamos a ver los 3 de la eliminación. Entonces, ¿cómo es la comunidad? No cortamos a todos, porque también entonces hacemos 6 grados, uno él, uno yo, uno tú, uno Dani, ¿sabes? Ahí con eso, ahí solo va a estar eso. Creo que es primordial sacar a Gabo. Él está haciendo la estrategia para tumbarnos a Dani y a mí. Y creo que es, pues, la vibra y la energía y lo que está haciendo, está tumbando a todo el equipo. Entonces, es como la manzana podrida. Por eso te
tenemos que hablar con Cristal. ¿Lo hacemos hoy? Porque igual, si hablamos con Cristal y con Gabo y saber lo que diga con Cristal y con Venus, sería arriesgarnos mucho. Saber que estamos, sí. A Denis lo veo un poco bajoneado, un poco triste, un poco cansado, como fuera de su hábitat normalmente. Digo, todos estamos fuera de nuestro hábitat, pero él también lo veo un poco cansado, pero preferiría quedarme con Denis, aunque físicamente sea un poco más débil, que con Gabo. Yo creo que esperando problemas aquí. Siento que la vibra y la energía le está... Ve lo que está haciendo con el grupo, ¿no? Digo, va a salir, si quieren... Bajan con nosotros, las patadas. Vale. Su estrategia y sus juegos tontos y su hipocresía conmigo no vienen y creo que le están afectando. Yo siento que una vez que saquemos a él, vamos a empezar más para arriba. ¡Venga! Jaguares, halcones, qué gusto verlos una vez más. Me da gusto verlos. Sé que a estas alturas muchos miedos, frustraciones los han invadido, pero también estoy seguro que muchos demonios internos comienzan a brotarles hasta por los poros de la piel. Demonios que ni siquiera sabían ustedes que existían en sus cuerpos. Ansiedad, miedo, desesperación, desolación, hambre, pero mantengan la calma, que esto apenas está comenzando. Esto es Survivor México. Ayer estrenaron Refugios. Quiero preguntarles cómo la han pasado y comienzo con ustedes, Tribu Jaguar. Cintia, cuéntame de la primera noche en tu nuevo refugio. Creo que fue la peor noche de mi vida. El frío que sentíamos todos, no nada más yo, fue muchísimo. La primera noche no había sido así. Yo creo que afortunadamente no llovió, pero el frío que había era extremadamente insoportable. Entonces, a pesar de que estábamos muy juntos, nos calaba muy fuerte. Entonces, yo creo que eso fue lo peor que nos pasó a todos. Cintia, ¿cómo van con la comida? Afortunadamente estamos comiendo erizos de mar, algunos todavía no le quieren entrar, pero la verdad es que están muy ricos y encontramos muchísimos, entonces tenemos para muchos días. Cocos casi no hay, la verdad casi no hay, pero los que encontramos, pues eso fue lo que desayunamos hoy, erizos de mar y cocos. Entonces, no estamos tan mal. ¿Erizos de mar? ¿Quién no se atrevió a comer los erizos de mar? Más bien, ¿quién sí lo comimos? Nada más Alejandra, Denis y yo. Pero hay muchísimos, hay muchos. Entonces, llegará el momento, nada más que los prueben, la verdad es que están deliciosos y tienen mucho. Entonces, nada más que lo prueben, que se animen a probarlo, ya será otra cosa. Eres experta en comida, deben de creerte.
Así es, entonces estoy en ese proceso de que me crean que sí se come así, crudo tal cual, y que es muy rico. Entonces aquí está Denise, puede decir que lo probó y con un poco de miedo, pero es muy rico. Denise, ¿cómo te fue con el erizo? Pues la cuestión es animarte, digo, en algún momento lo teníamos que hacer y pues lo estaba comiendo y decía, es sushi, es sushi, es sushi. Todo está en la mente, así que pues nada, confío mucho aquí en mi compañera y pues la verdad es que ya muy pronto estoy seguro de que todos vamos a estar comiendo erizos. Es sushi, pero sin la salsa de soya. Claro, sin el arrocito, claro. Denisha, ¿lograron hacer fuego? Ayer estuvimos muy, muy cerca de conseguir el fuego. Pudimos sacar humo. Por alguna razón, creo que porque los pelitos del coco aún estaban un poco húmedos, no agarró, pero esta noche tenemos fuego porque tenemos fuego. Así es. Mm. ¿Cómo fue la técnica que emplearon, Denisha? Los dos palos y alrededor. Lo habíamos intentado primero abajo, el pelito de coco. Ahora lo hicimos alrededor y calentó mucho más rápido. La temperatura se llegó, yo creo que es darle más. Obviamente traemos las manos hechas pedazos, pero hoy queda porque queda. Aranza, tengo una duda. Sin fuego, ¿qué pasa con el arroz? Ah, lo pusimos a remojar toda la noche y nos los comimos medio crudo, pero la verdad que sí, para el hambre, yo me eché 3 cucharadas y estoy con toda la energía. Te lo recomiendo. O sea, arroz remojado. Ajá. Se llega a inflar, no se infló tanto, pero también lo dejamos remojando más ahorita. Pero pues sí, ya no está duro, duro. O sea, te lo puedes comer sin ningún problema. Gracias, Aranza. De nada. Tribu Halcón. Yeah. Han estrenado también refugio, un mejor refugio. Chicken, cuéntanos cómo ha sido la primera noche en el refugio de la Tribu Halcón. Pues estuvo rudo, pero la verdad es que el techo sí es un parototote. O sea, cuando nosotros llegamos y vimos esa estructura con el techo, dijimos, ya la armamos, ya la hicimos. El frío empezó bastante machín y lo que tratamos de hacer fue pues levantarnos, no sé qué hora sería, quizá la 1 o 2 de la mañana, conseguir hojas de palma y ponerlas como si fuera una pared. Nos juntamos todos, subimos un poco de arena también. Entonces, bueno, ahí nos las fuimos ingeniando. Sí fue una noche dura, sí fue complicado. Pero aquí estamos, enteros, bien y con ganas, ¿no? Así es. Es decir, Chicken, están poniendo en práctica hasta cuestiones de ingeniería, de arquitectura, todo. No, es que aquí tenemos unos elementazos que le saben a todo se le busca. Mira, esto es también de encontrar las mañas, de encontrar las técnicas, de encontrar la... Pues sí, la idea para poder hacer algo. Y si no nos sale una, vamos por otra. Fue lo mismo con el fuego. Intentamos una, otra, otra, otra. Y nos va a quedar también. Brisa, ¿cómo van con la comida? Cuéntame. Pues el día de hoy, mi querida Niebla y yo quisimos consentir un poco a todo el grupo. Y estuvimos, bueno, entre todos raspando pues los coquitos, repartiendo pues porciones iguales, obviamente, a los que han competido un poco más. Meterles más porción para que puedan... pues regenerar todo lo que perdieron. Pero creo que vamos bien. Mi querido Paco ya por ahí comió algún insecto para darle proteína a su cuerpo. Entonces estamos, creo que todos abiertos, creo que es lo principal, abiertos a comer lo que sea, que otros nos instruyan también, pues para entrarle, descubrir cosas que nunca habíamos comido y pues aclimatarnos y disfrutar qué es lo que el equipo mejor sabe hacer. Paco, ¿qué insecto comiste? Warrior, ¿cómo estás? Me comí un grillo pequeñito que Natalia me avisó que andaba por ahí. Y claro, digo, tú lo mencionaste, es joven la competencia, pero empieza a cobrar estragos. La comida ha sido bastante poca, todavía no logramos el fuego. Mi cuerpo empieza a sentirse desorientado. Siento mucha hambre, pero afortunadamente tengo más hambre de victoria. Muy bien, sobrevivientes, jaguares y halcones, después de escucharlos, me queda claro que necesitan algo para que puedan seguir sobreviviendo. Necesitan algo para que sus días sean más llevaderos. Algo elemental, algo fundamental. Lo requieren, lo necesitan, les urge.
¿Quieren saber de qué se trata? ¡Sí! ¿Quieren saber lo que hay aquí dentro? ¡Sí! En la prueba de hoy estará en disputa esto. ¡Ay, ya! Deberán luchar y deberán ser muy fuertes, porque solamente una tribu podrá tener lo que hay aquí dentro. ¿Quieren saber? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! ¡Fuego! Ya con el fuego las condiciones van a cambiar radicalmente. Claro. Siempre y cuando ustedes sean la tribu ganadora. Jorge, vi que te brillaron los ojos cuando viste el fuego. Sí. ¿Qué será lo primero que harías con el fuego? Bueno, pues lo primero es la fogata para poder hacer el arroz, la comida, todo eso, y después ya poderlo usar para las demás cosas que se requieran, luz, todo, y poder seguir trabajando en nuestras paredes que ya estamos construyendo. ¿Estás de acuerdo que hay mucho en disputa el día de hoy? Sí. Gracias, Jorge. Y las cosas cambiarían radicalmente con el fuego, Cristal. Ay, así es, Warrior. Nos cambiaría realmente la existencia aquí en la isla. O sea, te hablo de que lo hemos pedido desde el día uno. Hemos trabajado todos en equipo. Eso ha hecho la diferencia para poderlo lograr desde que llegamos. Pero definitivamente por las condiciones, ahora que estamos viendo un clima húmedo, es muy difícil, pero con esto estoy segura que lo vamos a ganar, vamos a dormir mucho mejor, los moscos se van a ir, vamos a comer delicioso y el día de mañana vamos a venir con las fuerzas que necesitamos para poder ganar otra vez. Entonces, estamos puestos. ¡Venga! Muy bien, halcones y jaguares. Para que ustedes puedan obtener este fuego, tengo que explicarles la dinámica de la siguiente prueba. ¿Recuerdan que siempre les he remarcado que la estrategia en Survivor es fundamental? Muy bien. La siguiente prueba se llama la prueba del abrazo del oso. Los 5 integrantes de cada tribu que el día de ayer no formaron parte de la prueba del barco pirata, obligatoriamente serán parte de la prueba del abrazo de oso. ¿Entendido? Sí. Tendrán que elegir también a 3 integrantes más para la prueba. Serán 8 en total. Pero deberán elegir a un comodín por tribu. Este comodín podrá entrar a la prueba en el instante en el que caiga el primer halcón o el primer jaguar. ¿Entendido? ¡Entendido! El fuego será para aquella tribu que tenga al último integrante aferrado, abrazado a esa madera. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡No los escucho! ¡Estamos! ¡Vamos por el abrazo del oso y por ese fuego! Jaguares y halcones, les concedo unos segundos para que integren a sus nuevos equipos. Obligatoriamente los 5 que no tuvieron participación ayer en el barco pirata, más otros 3 y un comodín. Ok. Bricia, Niebla y Bella. Bella. Son las que no participan. ¿Y ustedes? Yo digo que Ryder. Ryder tiene muchísimo más fuerza que Bárbara y que yo en los brazos. Muchísima más fuerza. ¿Tú cómo te sientes? Venga, lista. Vale. ¡Eso! ¡Claro! ¡Venga! ¡Vamos! Entonces, entra Lalo. Ahora. ¿Entrado? Vamos. Sí, estamos. Sargento. Entra sargento. Va. Y estamos completos equipo. A ver, los 5 no son más débiles ni menos, son igual de fuertes. Vamos a ganar. Todos iban a ganar, ¿ok? Halcones y jaguares, recuerden que deberán permanecer abrazados a la madera, de brazos y de pies. En caso de que todos los integrantes de una tribu caigan al agua y todavía estén de por medio integrantes de la otra tribu en la madera, el juego habrá terminado.
¡Estamos! 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 ¡Vamos! Y jaguares ya en sus posiciones. Piensen en el fuego. Piensen cómo les habrá de cambiar sus días aquí en Survivor. Todo lo que podrán hacer con él. Daniel y Paco han sido elegidos comodines. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Todo por ese fuego! Es la prueba del abrazo del oso. Resistencia pura. Fortaleza física y sobre todo mental. Es esencial que bajen las pulsaciones. Respiren, equipo, respiren. Deben ser muy pacientes en esta prueba. Vamos, chicos, elevador. ¡Venga, excelente, chiquen! ¡Venga, Niebla! ¡Vamos, Niebla! ¡Por los osos perezosos! Denis, hasta el momento, con mucha paciencia, inmutable. ¡Lente en blanco, Cristal! ¡Ha caído Denisha! ¡Ha sido todo para Denisha en esta prueba! Y allá va Daniel, el comodín, que ingresa como el reemplazo. Cayó el primer jaguar. Fue todo para Denisha. Chicken pone a prueba sus brazos. ¡Chicken no puede! ¡Chicken ha caído! Ha sido todo para Chicken. Ha caído el primer halcón. Paco, es momento de que generes el reemplazo. Va, don George, para abajo. Está todo bien. Con las piernas primero para abajo. ¡Aférrate, Cristal! ¡Aguanten, jaguares! ¡Vamos, jaguares! ¡Vamos! ¡Hoy cenamos rico! ¡Ya cayó por otro verde! ¡Por el Mesías! ¡Ha sido todo para Jorge! ¡Cayó el segundo halcón! ¡Vamos, Paco! ¡2-1, equipo! Chicken, Jorge y Denisha no más en la prueba. Sargento está sufriendo, pero se aferra con mucha sensatez. ¡Sargento es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Bella, Bella! ¡Tienes la fuerza de tu marido! ¡Aguántalo, mamá! ¡Por favor, es nuestro, jaguares! ¡Atención! ¡Fuerte, sargento! ¡Fuerte! ¡Fue todo para el sargento! ¡Acabó la prueba para sargento! El oso perezoso pasa el 90% de su vida aferrado a un tronco y colgado boca abajo. Inspírense en este fantástico animal, en el oso perezoso, para que puedan sobrevivir a esta prueba. ¡Vas muy bien, hermana! Y manda Cristal la fuerza hasta los brazos. ¡Ha sido todo para Bella! ¡Tres, equipo! ¡Tres, dos! ¡Fue todo para Bella! ¡Aprieta las manos, mi Cris! ¡Son tus sueños, Cristal! Ahora Cristal traslada la fuerza hacia las piernas. ¡Vamos, chicos! ¡Ha caído Eduardo! ¡Tú puedes, Cristal! ¡No pudo más, Eduardo! ¡A Eduardo ya no le respondieron más los músculos! ¡Fue todo para Cintia! Yeah.
acabó todo también para Niebla. Adiós, Niebla. ¡Adiós, Bricia! ¡Se acabó para Bricia! ¡Cuatro halcones, cinco jaguares! El ácido láctico comienza a generar muchos estragos. Ya no solamente es el cansancio físico, también es el cansancio mental. Avanzan los segundos, avanzan los minutos dramáticamente. Todo sea por ese fuego, recuérdenlo. Ha sido todo para Denis. Denis ha caído. Denis ha caído. Julio, que sea la última vez que veo que zafas un brazo. Ha sido todo para Cristal. No soportó más la extenuante prueba. Muy bien, Paco. Muy bien, Paco. Quedan tres jaguares. Quedan cuatro halcones. Fue todo para Gary. No pudo más, Gary. Tres y tres. Más pareja. La batalla imposible. Estoy emocionado hasta la piel. Daniel se está acomodando. Vean a Memo cómo comprime su cuerpo, cómo lo enconcha para ganar un poco más de fortaleza, para llevar el centro de gravedad hacia otro lugar. Adianés estira los brazos. Relaja un poco la espalda. Tremenda la técnica de Adianés. Aranza baja las pulsaciones y así se sigue aferrando a la madera. Es la prueba del abrazo del oso. ¡Fue todo para Memo! ¡Memo ha caído al mar abierto! Tres jaguares, dos halcones. La prueba es sumamente emocionante. ¿Quién tendrá el fuego en su tribu? El fuego cambiará todo. El fuego marcará el destino de los próximos días. Se juegan demasiado. Paco y Adianés por los halcones. Aranza, Julio y Daniel, por parte de los jaguares. Julio sacando fuerza desde el alma. Daniel poniendo a prueba los abdominales. Estirando un poco los brazos. Vean a Paco, empieza a moverse. Muchos músculos comienzan a adormecerse. Fue todo para Adianés. Solo queda un competidor por parte de la tribu Halcón. Es Paco contra tres jaguares. Solo Paco contra Aranza, contra Julio y contra Daniel. Paco tendrá que resistir por sí solo. Paco representa a todos los halcones. Recuerden que es un juego de estrategia. Tres jaguares, un halcón. Adianés, regresa a tu lugar. Paco relaja un poco más los brazos, traslada la fuerza y la presión a las piernas. Ha sido todo para Julio. Más
más emocionante imposible. Quedan dos elementos. Fue todo para Aranza. Un jaguar, un halcón. Paco frente a Daniel. Concentración máxima. Concentración máxima. Bajen las pulsaciones. Abracen el alma. ¡Gorila! 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 Niebla aplaude el esfuerzo. Y todos los sobrevivientes que no son parte por ahora de la prueba sienten una brutal ansiedad al no poder colaborar. A eso veniste, a demostrar lo que traes, Paco. Traes todo, traes todo, papá. Chicken lanza el mensaje a Paco de que a eso ha venido, a demostrar a Survivor México de todo lo que es capaz. El resto de los sobrevivientes le recuerdan que esto es una prueba también mental. Estoy sorprendido de Paco y de Daniel. Han resistido demasiado. Ha sido mucho tiempo ya. Estoy verdaderamente sorprendido. Tanto Paco como Daniel, con los estragos de pruebas anteriores, con los estragos de batallas anteriores, aún con mucho dolor, aún con raspaduras de por medio, aún con músculos lastimados, han sido capaces de llegar hasta este momento. Esto es Survivor México. Hay dolor. Hay dolor acumulado. Hay mucho cansancio. Hay mucha hambre de por medio. Pero vean este par de valientes. ¡Mira, Paco! ¡Vamos, Paco, eso! ¡Eres el más fuerte, Paco! ¡Todo México está viendo lo fuerte que eres, Paco! Paco y su tribu, Daniel y su tribu, podrán hoy poder cocinar porque tendrán el fuego. Podrán cocer el arroz. Podrán cocinar los erizos. Paco, no puedes desprender las extremidades. Fuerte, Paco. Venga, Paco, venga. Eso, Paco, eso. Bien, Paco, bien, bien, Paco, bien. ¡Valentía, victoria, Paco! ¡Venga, vamos, Dani, vamos! ¡Venga, ¡atención, tribus! Solo para informarles que han pasado ya 40 minutos. 40 minutos han soportado para darnos una idea de lo que han sido capaces de hacer hasta ahora. No escuchas, Dani, zona de seguridad. No ha pasado ni un minuto. Y una vez más, Paco vuelve a la estrategia de darle descanso a los músculos. Normalmente dura entre 15 o 20 segundos cada una de sus posiciones y después vuelve a cambiar. La estrategia de Daniel es distinta. Consigue rebasar el minuto por cada una de las posiciones.
Solo ellos conocen sus cuerpos. Solo ellos saben de lo que son capaces. Paco y Daniel, mucha atención. Cuando yo diga vamos, van a desprender un brazo y no lo van a volver a poner en la madera hasta que yo lo diga. El brazo que ustedes elijan. ¿Preparados? ¿Listos? Paco y Daniel tendrán que separar un brazo. ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Paco! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tenemos a una tribu ganadora! ¡Daniel ha ganado la prueba! ¡Daniel ha resistido! ¡Daniel lo consiguió! ¡Paco volvió a poner el brazo! ¡Paco volvió a colocar el brazo! La tribu jaguar podrá hacer esa rosa al coco que tanto están esperando y soñando. ¡Felicidades, tribu jaguar! No aguanta así como tú, como estuviste, no lo aguanta ni de broma. Pura fuerza. Ni de broma, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a ver. Nadie aguanta tanto rato así como estaba en esa postura. Nadie aguanta tanto rato. Es imposible. ¿Un arrocito con cangrejo o qué? Ah, ¡sí, obvio! No, con coco, hermana, de manzana. Con coco. No, ah, arroz con coco. Nunca tuve duda que de esta prueba saltarían chispas. Y sobre todo si estábamos hablando de fuego. Fuego de por medio. Voy con ustedes, tribu halcón. Percibo mucha frustración. Y sobre todo mucho, mucho enojo. Paco, la prueba duró aproximadamente 44 minutos y 30 segundos. Extenuante. De principio a fin, ¿qué pasó al final? Mi debilidad fue no escuchar, Warrior. Escuché perfecto tu indicación, pero no escuché nunca tu vamos. Entonces suelto mi mano para probar, agarro y de pronto escucho que ya había terminado la prueba. Siento un poco de impotencia porque si hubiera sido que hubiera caído, si hubiera sido que ya no podía más, perfecto. Pero bueno, listo, la decisión está tomada y para la victoria no hay pretextos. Así que me gustaría dar un aplauso a Dani porque lo llevó a fondo y él es el único ganador aquí. Para las próximas indicaciones, tienen que poner mucho más agudos sus sentidos. Que sirva de experiencia. Estoy seguro me escuchaste, tan es así que soltaste un brazo. Escuchaste las indicaciones. Tu percepción. No, el vamos. Esa es tu percepción. Estaba probando, estaba probando. Dijiste vamos. Paco y Daniel tendrán que separar un brazo. ¡Vamos! ¡No puedes, por Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Daniel estaba más lejos,
y escuchó perfectamente. Y yo tenía más cerca la porra de ellos. Uh-huh. Es cuestión de percepción. Igual no quiero discutir, ganaron ellos y listo. Yo podía más todavía. Pablo, ¿tienes algo que decir? Es indudable que hizo un esfuerzo increíble que de ser la prueba así, que sabiendo que se puede hacer llave, cambia las cosas, la fuerza es diferente, pero la verdad es que lo injusto, primero, que no oyó bien, sabemos todos que se puede confundir. Daniel estaba viendo también para acá, le estaban diciendo su equipo. Bricia, la tribu Halcón no tendrá el fuego. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer esta noche? Pues hemos practicado bastante, entonces creo que nosotros hemos podido observar y estamos aprendiendo en el camino. Así que, como siempre lo he dicho y lo hemos dicho todos, unos confiamos en los otros y estamos seguros que lo vamos a lograr, pero por lo menos tenemos techo. Así que eso de entrada nos motiva, las risas nunca faltan, así que vamos por ese fuego. Exacto. De una manera u otra. Y estamos muy, 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 muy orgullosos de Paco. Sí. Y de todo el equipo. ¡Bravo, Paco! ¡Bravo, Paco! Voy con la tribu Jaguar, la tribu ganadora. Daniel, has conseguido el fuego, muy preciado, muy necesario para que puedan sobrevivir. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Antes que otra cosa, Daniel, Paco ha reconocido tu labor. ¿Qué opinas? Un gran contrincante. Fue un honor haber echado este duelo con Paco. Lo considero alguien muy fuerte. Pues me gustó mucho saber que competí con el más fuerte del equipo de allá que considero y pues que nos llevamos ahorita la victoria. Estoy muy contento por esta familia, que ya no nada más es un equipo, es una familia. Y muy contento imaginándome ese arrocito que nos va a hacer Cintia con cangrejos, porque estamos un poco de proteína, pero feliz, feliz. Daniel, ¿qué opinas de todo lo que comenta Pablo? Inclusive, ¿qué opinas del enojo de Paco? Pues, ¿qué te digo? Bien lo dijiste tú, ¿no? Estaban hablando ahí de que no escucharon y demás. Yo estaba un poco más lejos y escuché claramente todo lo que decías y las indicaciones. Y creo que el hecho de soltarte 2 segundos de una mano y el volverte a agarrar, aunque sea solo 1 segundo, ya tienes una ventaja, ¿sabes? Porque estás ese segundito, cuando llevas 40 y tantos minutos, que me lo pensé, porque, bueno, estoy consciente de ello porque ahora lo dijiste, ¿no? Porque la mente estaba en otro lugar, pero pues es una ventaja, ¿no? Entonces, yo digo, respeto lo que dicen, pero bueno, pues no estoy muy de acuerdo. ¿Qué pensabas en esos 44 minutos? ¿Qué pasa por tu mente? ¿La pones en blanco o te inspiras en algo o en alguien? Yo creo que tuve muchas etapas de pensamiento. Primero es inspirarme en alguien, después es sentir el dolor, estar consciente del dolor en los músculos, que ya sabía que iba a haber. Hay ahora dolor en partes que no me imaginaba. Tengo una herida bastante pronunciada por acá también que me estaba punzando en todo momento. Llega el punto en el que pones la mente en blanco y es lo que acordamos el equipo, ¿no? Que cuando llega ese punto que dices, ya no puedo, me voy a caer. Porque yo lo único que estaba atento era a lo que tú decías, a lo que me decía mi equipo y a escuchar el chapuzón del otro lado. Entonces, en ese inter, pues sí, la mente yéndose a otro lugar, ¿no? Cuando ya no puedes, te está punzando, te duele aquí abajo, te duele la pantorrilla, el bíceps ya no puede más, ponle en blanco, cambia la posición, tú sigues más, respira, coordinando mucho con la respiración. Y pues eso fue básicamente mi barrio. ¡Gorila! 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 Gabo, algo que tanto estaban anhelando, el fuego, ya lo tienen. Ya podrán cocinar ese arroz que tuvieron que probarlo remojado. Sí. ¡Se acabó! Podrán cocinar el arroz. Pero tengo una pregunta. ¿Recuerdas que tú habías sido elegido como el integrante más débil? Tú te encargas de la repartición de los alimentos. Ahora que hay fuego y ahora que habrá comida, ¿cuál va a ser tu estrategia, Gabo? Pues mira, mi estrategia es muy clara. Estoy haciendo el ayuno intermitente. Entonces, mi proteína se la voy a dar
a mi coach y a los guerreros, que creo que en este caso pues fueron varios. Denis, por ejemplo, uno de ellos. Julio, Aranza, que me ha sorprendido. Cristal también. Entonces, yo puedo comer coco y por mí no hay ningún problema. Entonces, soy el rival aparentemente débil. He demostrado mis capacidades. Ayer, por ejemplo, me subí a la palmera a bajar dos cocos. Sargento Rap fue testigo de ello, Aranza de ello. Y creo que poco a poco hemos venido trabajando en esta unión, que pues eso lo tenemos que machar más. Y yo feliz, ¿eh? Nada más sí me gustaría decir algo, si me permites. Creo que Daniel hoy se ganó los aplausos a través de esfuerzo, de sudor. Y se me hizo de pésimo gusto que alguien de este lado dijera que el señor necesitaba sus pastillas por estar ahí colgado. Creo que es un ejemplo, una persona de 40 años, tener esa disciplina que es un templo, porque para tener el cuerpo que él tiene, ya quisiéramos muchos de ese equipo y de este equipo tener lo que se llama justamente el pie a pie, o sea, tener la disciplina, cosa que muchos, y se me hizo una falta de respeto, que estando en una convivencia tan cool, alguien haya dicho, al señor le hacen falta sus pastillas. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, creo que ellos han ganado, nosotros hemos ganado, hemos perdido ambos y sonrisas van a haber. Y otra cosa también que me gustaría aclarar es que ahorita escuché que mi compañera Bricia, que para mí es mi amiga, que es mi compañera, quizás yo ahorita dijo que ya no me ama, que ya no me quiere, pero sí quiero decirte, Bricia, que a pesar de que tú seas verde y yo soy amarillo, vas a ser mi amiga, pase lo que pase. Gabo, ¿quién dijo lo de las pastillas? Fue una mujer. Te juro que no escuché, yo estaba con el mitote de este lado, pero sí escuché que dijeron justamente de las pastillas de Daniel y por eso yo le empecé a gritar, tú no necesitas pastillas, respondiéndole a esa persona. No sé, chicas, quién haya sido, pero si tienen pantalones, párense y digan las cosas en la cara. Cintia, espero que ya con el fuego se atrevan a probar tus erizos. Ah, sí, así es. Fíjate que si no les gustan los erizos, les haré cualquier otra cosita, pero el caso es que estén contentos. ¿Erizos al coco? ¿Erizos cómo? ¿Cómo lo vas a preparar? Así, así, a cucharadita. Sabe delicioso. Entonces, ese se come así. Muy bien. ¿Y el arroz? El arroz lo vamos a hacer con cangrejos. ¡Ay, qué bien! ¡Venga, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Qué rico, rico! ¡Yay! Tribu Jaguar, muchas felicidades. Ustedes tienen el fuego. Quiero que ahora un integrante de su tribu venga en este instante para que puedan recibir el fuego. ¿Quién vendrá? ¡Venga, Daniel! ¡Sube, Daniel, por favor! ¡No lo vayas a mojar! ¡Que no se caigan, que no se caigan! ¡Cuidado con los cerillos! Muy bien, halcones y jaguares, momento de dirigirse a sus refugios. Que más tarde vendrá una prueba por algo que necesitan con urgencia. Los veo más tarde. ¡Felicidades, jaguares! ¡Ánimo, halcones! Muy bien, Daniel, ahora tómalos, ten cuidado, no los vayas a mojar, porque entonces sí, se acabó el fuego. Felicidades, Daniel, regresa con tu tribu, celébrenlo, festéjenlo, coman muy rico, nos vemos más tarde. Daniel mostrando buena técnica también para llevarse el fuego. Esto es Survivor México. Antes que él. Sí, varios minutos. Sí. Como
freí noción del tiempo y dije, un minuto, pero yo como ¿sabes más, qué hacía él? Que se acomodaba y se sí, estaba incomodísimo. Después de cayó del otro lado el chico. Tenía sangre. Mira, yo tengo... Porque yo apenas estaba bajándome los pelitos de aquí. La reacción del equipo verde el día de hoy al perder, yo creo que fue algo pésima. Si ya perdieron, ok, güey, por X, Y cosa, perdieron, listo. O sea, este Paco empieza, no, sí, que no sé qué, fue por esto, por el otro, perdiste. Sí, pero sí, lo que pasa es que te anclaste bien, se hace como... y nada más descansabas tantito y te volvías a subir. Pero estaba bien anclado. Excelente consejo acá del, del buen Sargento. Sargento es mi persona. Muy buen tip de la anclada. Fue la clave. Me encanta ganar, me fascina ganar, pero también he perdido en muchas ocasiones. Y como siempre he sido tan competitivo, tuve que aprender que es parte de... O sea, si perdiste, ok, aprende, ¿cuál fue el error? Oye, Dani, y cuando te gritaban cosas feas, ¿escuchaste? Le gritaban maña, le gritaban... Esto es maña. El Pablo escuché, gritaba. Escuché algo de maña, maña, pero lo que dices de las pastillas. Es que gritan. ¿Qué oso? No, y también pastillas. Está bien. Pero fue mucho pero... Sí. Según nosotros... Según yo fue Natalia. Güey, ¿sabes por qué estaban ardidos? Porque nosotros, Sargento, Denis y yo, estábamos abajo. Es que le estábamos desgastando la mente, así de ya vas a caer, verde, ya vas a caer, verde. Porque sabíamos que todo está en la mente. Entonces ahí estábamos ataque y ataque y ataque. Y se dieron cuenta y se enojaron. Yo estuve todo el tiempo alentando a todos, ya cuando quedó nada más Daniel, oye viejo, yo hablé muchísimo con él antes. Yo sé que él es súper poderoso mentalmente, pero yo de todos modos también lo empecé a trabajar. Chorra, ¿qué necesitamos? Necesitamos madera y también de esas... ¿De aquellas hojas? ¿Qué tipo de madera? ¿De esta? Maderita, ajá. Como leña, pues. Ya tenemos fuego, que es algo primordial para la tribu. Y estamos muy orgullosos de lograrlo en equipo. De seguir alentándonos, seguir haciendo las cosas tal cual. Bien. Yo me sentía muy frustrada por no tener nada que cocinar y tampoco el fuego, ¿no? Pero ahora que ya está el fuego, ahora mi compromiso es mayor para tratar de tenerlo siempre pues comiendo para que no se desgasten. Hay que hacer una basecita. Quiero para tus pastillas. Pero pastillas, ¿sí? Tomen pastillas. Sí. Quiero las pastillas de Dani. Hazme favor. Todos. Pero no entiendo a qué, ¿por qué se...? Dijeron eso, o sea, ¿de pues qué de se viejito, agarraron? ¿No? ¿Qué? Ajá, de que está grande. Justamente porque toma pastillas para tener ese cuerpo y esa... Ah, mucha gente lo ha dicho. Que digan lo que quieran. Oye, ¿y sí? Cuidado. No, si tú tienes cuerpo chupado. Nunca en mi vida he tomado pura comida, lentejas de arroz. Ay, voy a ir por un cangrejo y me lo voy a hacer. Creo que eso está bueno, ¿no? Sí. ¿Quieres un cangrejo? ¿Quieren cangrejo? Había varios donde trajeron, ¿no? Ayer había muchos, vamos a ver. ¡Sí! ¿Dónde está el...? Es el calor, hermanos. ¡Ay, no pasamos frío! No, y hacemos...
fogata. Hoy se ve alrededor de las luces. Ay, hoy nos canta, ¿no? Por supuesto que yo duermo alrededor. Hoy nos canta. Noche bohemia, sí, sí, noche bohemia. Ahí cantamos, ahí cantamos. Vamos a ir por cangrejos. ¿Tienen bolsita? ¿Llevan bolsita? Bueno, a ver si agarramos todo. Sí, para hacer con el arroz. Ya el arroz está remojadísimo. Oye, este sí, no, si puedes conseguir un ojito. Un paliacate. Ahí hay un árbol de... ¿Dónde está? Un paliacate para que nos echen ahí. Ya encontré una mina de oro y fueron los erizos de mar. Entonces son muchísimos y yo creo que una vez que los prueben, les van a encantar y seguirán comiendo eso y cocos. Me siento muy impotente por saber que podía dar más y pues no sucedió. Yo estaba en lo mío, estaba concentrado, pero lo cierto es que no escuché. Y eso es lo que me molesta porque... Porque di todo. Y quería hacer fuego y no se consiguió. Pero bueno, es joven la competencia y queda mucho por hacer. Y pues a seguirle dando, no hay de otra. ¿Cómo te sentiste, bella? No, yo me sentí súper bien, pero quien me dejó impactada obviamente es Paco. 45 minutos casi ahí colgado del tronco. La verdad que sí te la rifaste. Increíble. Muchas gracias. Te la rifaste bastante, neta. No, eres un campeón. Igual no fue suficiente. Ahí... Bueno, pero sabemos que ganaste. O sea, para mí ganaste. O sea, no hubo ninguna discusión de que ganaste. Al final es mi responsabilidad. Yo no puedo echarle culpas a nadie. El otro equipo hizo lo suyo. Dani es brutal. Al parecer... Creo que en pruebas de fuerza o resistencia me voy a tener que medir con él. Es un gran contrincante, pero el coraje es hacia conmigo. Fue un premio importante, pero ya estamos a punto de hacer el fuego, eso es lo importante. Totalmente. Creo que vienen pruebas más duras y sacar las fortalezas de cada uno, siento. O sea, tú, obviamente la fuerza tuya fue un gran plus en esta, pero creo que van a haber muchas de premios importantes donde sea de habilidad, de correr, de pensar. De estrategia también. Entonces yo creo que sí, hay que seguir como equipos, como lo estamos haciendo ahorita. Totalmente. O sea, seguir unidos, porque creo que eso es como la fuerza. Me sentí abrazado, me sentí apoyado. Creo que ellos se dieron cuenta de que luché hasta el final. Después de la noche que te levantaste, querían la tablita y con el frío que teníamos ahí, tú, los cerillos, nada más pensabas en eso. ¿En qué pensabas en sí? Que extrañaba los mosquitos. O sea, yo la pasé mejor el día que dormimos en la playa que con techo, porque sí el techo, pero la tabla, hermano. Sí, la tabla. Pero bueno, ahorita lo que podemos hacer es ponerle más arena. Claro. Más tarde. Increíble. Creo que eso lo va a aliviar un poco más. Y ojalá que haya un poquito arena. Menos frío. Toca aprender de esto. En la siguiente prueba que sea con esas condiciones, de esa manera, tendrá que ser muy claro mi gesto, mi corporalidad, para que no haya duda. Y me da mucho coraje por eso, porque yo todavía podía resistir arriba. No, para el arroz, para este ya que... Oye, ¿cómo lo voy a meter al chincho? Yo dije, ay, siento que me está analizando el cangrejo. Te está analizando. ¿Me vas a comer? Sí, siento que sabe su destino final. Hagamos el dos, está ahí. Espérate, ahí yo lo agarro. No le planes las patitas, por favor. Digo, no lo vamos a comer, pero... ¡Ay, pobrecitos! ¡Pobrecito! El cangrejo se va a comer. Eres
¿Eres tú o ellos? Aquí hay otro. Vamos a buscar a la playa. Aquí está. Ay, aquí está otro. ¡Es Gabo! ¡Gabo! ¡Gabo, no te vayas! Y vamos a la playa. Yo creo que vamos a poder sobrevivir, no al 100%, porque la verdad es que el área en donde estamos no hay tanto para cazar ni pescar. Ya nos metimos adentro y no encontramos ninguna yuca, ninguna malanga, que era lo que pensábamos que podíamos encontrar acá. Y bueno, definitivamente con el fuego, pues los erizos de mar, si no los quieren crudos, pues se los tendré que poner ahí en las brasitas para que coman. Exacto, con esto ya tenemos las camas de hoy. Y ya cada día le podemos ir haciendo un poquito más. Exacto, lo escarbamos mejor y ya lo modelamos. Le vamos metiendo más al colchón, al congal. El congal, que queda chido. Este lado va a ser el congal, el otro lado es para dormir. Madriguera, la opción de la madriguera. Y esto si no hay manera de que nos caiga lluvia. ¿Sí? No, pues no. Gotitas, pero no, no hace muy raro. Ciertas goteras, madre, pero no, sí, pero es lo no, de menos, de eso es que no, caiga pues todo el diluvio. ¿Qué encontraron? Pues traje cangrejos, digo, aquí, chiquitos. Y esto yo creo que sí se hace, ¿no? Son caracoles. Sí, ahí ahorita son fresquecitos. Sí. ¡Ay, qué rico! Al arroz, ¿no? Sí. También los... Ah, pero sí. Y un adorno para la casa. Ahora, pero si tiene caracol adentro, también nos podemos comer. No, este. No tiene, ya le busqué. Ok. Tú quieres comer todo lo que trae. Oh, se escucha. La actitud que ha tenido el otro equipo ha sido bastante retadora con nosotros. Nosotros hemos tratado de llevar la calma, dadas las circunstancias que estamos viviendo, siempre como un equipo divertido, un equipo que se apoya entre nosotros mismos. Ellos lo toman muy personal. Claro. O sea, muy personal, que ya empiezan a echar gritos, que empiezan a ofender. Pero nosotros estamos enfocados en gritos hacia quien estamos apoyando. Exactamente. Pero ellos empiezan a echarle al, por ejemplo, los verdes van a perder y cosas así. O Paco va a caer. Oh, sí, exacto. Pero ustedes tienen que ser más inteligentes que ellos. Siento que tenemos que seguir pues enfocados. Nos han retado bastante desde el principio y nosotros somos muy pacíficos o tratamos de ser muy, muy, muy pacíficos. Yo sí, hoy cuando empezó, se va a caer, ya se va a caer. Sí, claro. Ay, ¿yo sabes? Porque aparte estaban cerquita de él y yo decía, con que Paco no se desconcentre. Exacto, es lo que yo decía, le va a acabar llegando, lo va a distraer, claro. Lo va a desenfocar. Pero aguantó. Pero es aguantó, lo mismo, a ti tú tienes que ser como Paco, o sea, tú bloquear todos esos comentarios. Este niño yo no lo conozco, no sé quién es, pero tú tienes tus razones. Y también es muy válido. Para mí es intolerable las faltas de respeto, intolerable, o sea, no hay forma, se tiene que respetar. El respeto al derecho ajeno es la paz, pero sí. Me dolió porque se metieron con los míos. Tenemos que estar concentrados en nuestro equipo. O sea, exacto. En el momento que está alguien de nuestro equipo ahí compitiendo, y dejar así, las porras son para esta persona. Los demás no existen. Que digan lo que quieran, que hablan lo que quieran. Nosotros tenemos que concentrar sobre todo la energía. Mi lema es que la fuerza está en la mente. Creo que lo hicimos bastante bien hasta donde las capacidades de cada uno pudo. Y todos vamos calando, todos vamos agarrando la onda de los juegos, de nuestra tribu. Hay unos que somos porristas, somos competidores. En fin, cada quien tiene su rol en esta tribu. Es ahora trabajar duro en la siguiente competencia para ganar el premio que espero y deseo con fuerza que sea comida, porque a pesar de que vamos empezando, ya el hambre empieza a hacer estragos. Thank you.
Tiene huesito. Tiene huesito, quítense. Ay, rico, rico, rico. Anoche yo ya estaba pensando, ¿qué hago aquí? Ya me quiero ir. ¿Qué estoy haciendo? La verdad es que no me imaginé que fuera a ser tan difícil. La noche que pasé anoche fue la peor de mi vida. Pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? Pero ahorita regresando de este juego, la adrenalina otra vez arriba y por qué estoy aquí y echarle más ganas y si se puede y ya encontramos algunas cosas, entonces así poco a poquito iremos descubriendo muchas otras cosas más. Survivors, me da gusto verlos una vez más. No sé exactamente en estos momentos cómo se sientan, sobre todo ustedes, halcones. Si están llenos de enojo, de frustración por las pruebas perdidas. Si hay molestia por la falta de techo, si hay molestia porque no han conseguido fuego algunos. O si el hambre comienza a sacarlos de quicio. Pero ya estamos aquí. Y esto es justamente Survivor México. Ustedes, todos ustedes, son valientes. Y lo están haciendo muy bien. Quiero comenzar con Halcones para preguntar qué es lo que ha sucedido después de la prueba anterior. Jorge, ¿cómo encuentras a la tribu? Tú como uno de los hombres de mayor experiencia, ¿cómo están a la interna? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han hablado? ¿Qué hablaron después de la prueba? Bueno, pues ahorita después de la prueba seguimos unidos como siempre. Estar tranquilos, estar calmados, estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Y nada más, seguimos ahí juntos, fuertes. Natalia, ¿cómo están manejando el enojo, la frustración? ¿Cómo lo están hablando? ¿Cómo lo están llevando? Pues canalizándolo a fuerza, obviamente aprendiendo, tratando de ser inteligentes, pero no creo que es enojo, más bien creo que, híjole, como mamá y mi tribu ya es mi familia, así que como mamá es como si me tocaran a mis cachorros, ya sabes, te sales a leona, pero tenemos que ser muy inteligentes y eso que sentimos, llevarlo al juego y tratar de dar lo mejor de nosotros. La verdad es que somos una tribu muy unida, que nos conocemos. Llegamos y echamos fiesta, partimos coquito. Los chavos, Paco todavía después de haber estado ahí 44 minutos llegó, se trató de poner a hacer fuego. Y bien, la verdad, tenemos bastantes cosas importantes, que es techo, humor, que eso nunca falta en esta tribu. Y pues ya. La verdad, a mí me encanta bailar, me encanta ver el lado positivo de las cosas y creo que mi tribu siempre me lo da y así lo hicimos ahorita que llegamos al campamento. Bárbara, ¿todo es miel sobre hojuelas? Como lo dice Natalia, ¿todo está tan bien? ¿Todos están tan relajados? ¿Todos colaboran? ¿Todos cooperan, en verdad? No, no es así. Hay una persona que no lo está haciendo. La verdad es que me considero una persona no mandona,
pero sí justa. Y creo que tenemos poco alimento ahorita porque no hemos conseguido el fuego. Y tenemos cocos, pero nos hemos estado repartiendo el coco pues en porciones iguales. Y entonces, y creo que las chavas que lo estamos pelando, pues dan más a los que han participado. De hecho, le damos más a los que han participado para que recuperen su energía. Y no se me hace justo que solo llegues y, me voy a agarrar mi porción, cuando todavía ni siquiera está bien distribuido. Y pues no, o sea, esa persona es bella. Gracias por la sinceridad y por decirlo. Te iba a preguntar quién era esa persona, lo has dicho. Sí, guerrero. Bella, ¿algo que decir sobre lo que comenta Bárbara? Pues nada más que ese es el punto de vista de Bárbara. Yo fui a tratar de buscar erizos que nunca encontramos. En la mañana estuve haciendo una cama de arena que también necesitábamos y he hecho varias cosas que ella a lo mejor no las ve, pero sí habla y sí es mandoncita, nada más para que le quede clarito. Pero bueno, esa es su personalidad y no vamos a estarnos echando tierra porque yo vine a vivir una experiencia bonita, no una tortura ni la Inquisición. Entonces, pues yo creo que lo bonito es la experiencia y llevarnos bien y tener paciencia. Lo que he notado que le falla mucho a esta mujercita es la paciencia. Pero así es ella y debe de respetarme a mí y yo la respeto a ella también. Eso es lo que debe de ser. Gracias, Bella. No, ¿de qué? Gracias. Voy con la tribu jaguar. ¡Qué sonrientes! ¡Qué sonrientes! Cintia, ya con el fuego, ¿cómo les fue? Platícame, hubo erizos. ¿Qué hicieron? Hay muchísimos erizos, entonces lo que llegamos a hacer, prendimos el fuego y los que no se lo querían comer crudo, se los puse a las brasas. Entonces ya comieron todos, menos Sargento, que es alérgico a esas cosas. Pero de ahí en fuera, ¿qué tal? ¡Buenísimo! Aranza tampoco. Aranza tampoco, de veras. Sí, no, Aranza tampoco. Pero de ahí en fuera les encantó y hay muchísimos. Entonces encontramos una mina de oro, entonces la vamos a disfrutar todos los días. No vamos a morir de hambre. O sea que la receta vendría siendo erizos a las brasas Survivor. Así es, ¿sí? Así va a ser. ¿Les gustó? Les encantó. Buenos, muy buenos. Eduardo, comiendo todo cambia, Eduardo, ¿cierto? Claro. Creo que teniendo fuego todo cambia. De hecho, ahorita estoy un poco ronco por la noche que pasamos. Fue, yo creo que una de las noches más frías que he tenido en mi vida, no me van a dejar mentir. Entonces llegamos, prendimos la fogata. Daniel, Julio y yo fuimos a recolectar los erizos y pues sí, estamos felices, estamos motivados y sé que vamos a ganar esta competencia también. Aranza, ¿no comiste erizos por algún tema de alergia? ¿O no te dan miedo o no te gustan? No, soy vegana, entonces todavía no, todavía me voy a aguantar, a ver cuánto aguanto. Pero estoy esperando el arroz sí. Ese va a ser para la noche, también. Supongo. Sí, para la mañana, para la tarde, para lo que alcance. Sobrevivientes, acá tengo algo muy importante para todos ustedes. Estoy seguro que esto les devolverá la sonrisa. Y a los que ya han sonreído, van a sonreír mucho más, créanme. Lo necesitan. Lo que aquí hay, lo necesitan. Esto vendría siendo una especie de oasis en medio del desierto. Esto vendría siendo un bálsamo para un herido. Lo que hay aquí es fundamental para sus próximos días. Es muy importante para la supervivencia, para la energía. Esa energía que ustedes necesitan mantener a flote, prueba tras prueba. No sé si les vaya a gustar, no sé si a todos les guste, pero estoy seguro que lo van a necesitar. ¿Quieren saber qué hay aquí debajo? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! Ya. ¿Listos? Ya. ¿Si quieren saber o no? ¡Ya! ¡Venga, Warrior! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Huevos! ¡Huevos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo 12 huevos. Significa que serán solamente para la tribu ganadora de la próxima prueba. Ya la tribu ganadora sabrá qué hacer con estos 12 huevos. Si es uno para cada integrante, si lo reparten,
Si alguien que no coma o no lo consuma lo quiere ceder o donar, la tribu sabrá. Pero tengo curiosidad, así que le voy a preguntar a Aranza justamente. Aranza, llevas una dieta distinta a la de tus compañeros. ¿Qué va a pasar con el tema del huevo? ¿Qué va a pasar? Pues lo puedo cambiar por arroz o se lo voy a dar a Dani, porque hoy se la rifó. Bien. Daniela, ¿tienes ya alguna idea de cómo preparar estos huevos en caso de que tu tribu los obtenga? Uy, sí. O sea, tenemos la ventaja de que ya tenemos varios ingredientes que podemos utilizar para mezclar. A mí me encanta el huevo con arroz, entonces creo que sería esencial ver tal vez si podamos usar también los utensilios que tenemos para hacer un huevito estrellado. Creo que podemos hacerlo al gusto de cada persona. Obviamente en equipo hablaremos si se raciona alguna cantidad y se hace otra cantidad o qué haremos realmente con los huevos, pero eso ya lo hablaremos en equipo. Denis, ¿revueltos o estrellados? Como sea, pueden ser duros, pueden ser estrellados con arroz, ahorita no importa. El día, de hecho, les comentaba a mis compañeros que a mí casi no me gusta el tomate y anoche estaba soñando con un frasco de tomates y me lo estaba comiendo entero. Creo que ahorita no importa, como sea. Voy con la tribu halcón. Bárbara, tú también eres vegana, ¿qué vas a hacer con el tema del huevo? Cambiarlo por arroz y darle mi huevo a Paco, porque lo necesito. ¡Un aplauso! ¡Eso! Placer. Es una decisión muy valiente y muy respetable, la verdad. No necesito el huevo. En mi cuerpo ya está acostumbrado a no comerlo, entonces necesita arroz. ¿Has llegado a pensar que en algún punto tendrás que comer algo o de plano...? No. ¿Estás mentalizada? Sí. Sí, sí, soy vegana. No, no puedo cambiar de... No hay opción. Para mí no hay opción. Tengo que buscar algas, arroz. El coco es perfecto para mi dieta. Los platanitos que hemos estado consiguiendo también está perfecto. Me como la cáscara porque tiene más nutrientes que el mismo plátano, entonces me lo como completo. Incluso algunos me regalan sus cáscaras y me las como. Entonces, no, no hay opción de comer animales. Memo, quiero pensar que por tu mente está pasando la idea de cómo hacerlos, cómo prepararlos, considerando que les falta algo esencial, o al menos que hoy consigan hacer fuego. Totalmente, bueno, la idea es principalmente hacer el fuego. En dado caso de que no, cuando iba yo en la militarizada me los echaba crudos antes de llegar al colegio, entonces también es una forma de hacerlo. Justamente, crudos, no hay de otra, sin pensarlo. Sin pensarlo, hey. Yo, ya con hambre, no, justo como decían igual el otro equipo, no hay nada que pensar, no hay nada que pensarlo. ¿Estarían todos dispuestos a consumir los crudos si no hay de otra? Claro, shot de huevo. Shot de huevo, shot de huevo. Muy bien, bueno. Primero hay que conseguirlos. Exacto. Muy bien, sobrevivientes, tribu halcón y tribu jaguar. Momento de explicarles entonces cómo será la prueba para que puedan llevarse a sus respectivos refugios estos 12 huevos. La siguiente prueba será por batallas. Tendrán que recolectar cada una de las tribus 5 banderas que se encuentran en lo más alto de la torre. Una torre colocada en mar abierto. Para poder llegar a la parte más alta de la torre, tendrán que escalar unos peldaños movedizos. Cuidado con ellos, no se confíen. Cuando tomen la bandera en la torre, tendrán que saltar. Son casi 3.30 metros de altura. Aquellos que tengan temor a la altura, estarán poniéndose a prueba también, todo sea por los huevos. Uno a uno estarán colocados en la plataforma, solamente un integrante por plataforma. Si alguien falla, si alguien cae, tendrá que colocarse hasta el final de la fila. Todos tendrán que recolectar al menos una bandera. La tribu que consiga 15 banderas será la tribu que se lleve a su refugio los 12 huevos. Solo la tribu que consiga en cada enfrentamiento las 5 banderas podrá acumularlas. Quien no consiga ganar el enfrentamiento empezará de cero. Es decir, si una tribu consigue 5 y en el siguiente enfrentamiento vuelve a conseguir otras 5, tendrá ya 10 y estarían 10-0. Pero podrán acercarse 10-5 o 10-10. El mínimo de enfrentamientos podría ser de 3. El máximo de enfrentamientos serían 5. Atención, tribus. En el primer enfrentamiento tendrán que ser 3 hombres y 2 mujeres. En el segundo enfrentamiento, 3 mujeres y 2 hombres. Todos los integrantes de la tribu tendrán que participar. Una vez que uno de los integrantes
de cada tribu consiga colocar la quinta bandera, tendrán que levantar la bandera más grande que está en la plataforma para en ese momento decretar al ganador de la primera o la segunda o la tercera batalla. ¡Todo sea por los huevos! ¿Entendido? Les concedo unos cuantos segundos para que integren a los primeros equipos de los primeros enfrentamientos. Primera batalla. A ver. ¿Quiénes son? ¿Lalo? ¿Yo? Okay. ¿Yo? No. La segunda. Gabo. Perdón, Gabo. Sí, 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 dimos. ¿Cris? Yo. Ok, ¿y? Yo. Ok, sí. Primera. Perfecto. Ok. ¿La segunda? La primera ronda. Con la primera. La segunda ronda. Voy yo con... Conmigo. ¿Contigo? Sí. Vamos, tres hombres. ¿Qué les parece? Entramos Paco, Gary y yo. Uh-huh. ¿Sí? Entramos Bárbara y Bricia. Okay. Más bien, uno rápido, y uno rápido al final. Exacto. Porque sí, si alguien a la mitad sí, para se traba que apriete, y aventamos a los más rápidos primero, tronamos. Entonces tenemos que... uno adelante. Sí, sí, sí. Ajá. Para que los de la mitad, si cualquier cosa que llegue a pasar, tenemos la fuerza del de atrás también. Sí. Perfecto. No, para, okay, para la rapidez. Venga, ¿lo tenemos? Sí. Uno, dos, tres. Ya podemos ir viendo en este, por ejemplo, quién de estos fueron los más... A partir del tercero ya empezamos a ver cómo fue. Ahí lo vamos viendo, vamos. Porque ya el cuarto y el quinto también, si se tienen que jugar... vamos a ganar en el tercero, ya lo vamos a tener. Tres equipos, ahora hay que ver quién va a salir primero, si los hombres o las mujeres. Vamos. Van a uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga. Una, dos, tres. No quisiera meterles más nervio, pero lo voy a hacer. Mucho cuidado para la tribu que pierda esta prueba. Mucho cuidado. Dicho esto, quiero que den un paso al frente los primeros cinco integrantes de la primera batalla. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos! Listo para que arranque la prueba de las escaleras movedizas. Todo sea por la recompensa de huevos. ¡Vamos! 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 Jaguares y halcones, preparados, listos, ¡vamos! Y arrancan a toda velocidad. Vean a Daniel intentando escalar lo más rápido posible la escalera movediza. Lleva ventaja Daniel, persigue Pablo. Daniel tiene la primera bandera, tiene que regresar para colocarla. Ha fallado Pablo, tiene que volver para colocar la bandera Daniel. Y tiene que esperar el turno Cintia. La ha colocado ya Daniel. Hacen contacto con Cintia. Allá va Cintia ahora. Buscando Paco y tiene la bandera. Rápido se lanza a las aguas abiertas. Acá hay que poner a prueba todos los miedos. El miedo a la altura está a prueba. Allá va Cintia, sigue escalando. Sigue mostrando una gran valentía. Veremos si Cintia tiene la bandera. Tiene la bandera Cintia y se va a lanzar. No, decide bajar. Decide bajar Cintia. Cintia se lanza al mar y va poco a poco regresando. Por parte de la tribu Halcón, ha tomado ya la bandera Paco. No sabe si lanzarse o regresar. Decide la estrategia de regresar. Coloca la bandera. Ya tiene dos banderas colocadas la tribu Halcón. Y ahora viene Niebla con la técnica de escalada. Es muy incómoda esta escalera. No es nada sencillo. Arranca a toda velocidad también. Ya Cristal tiene la bandera Niebla. ¿Se va a lanzar o va a regresar? Quiero ver. ¿Se va a lanzar o va a regresar? Va regresando poco a poco y lo hace ligeramente sentada. Hay temor a las alturas. 3.30 metros de altura. La torre en donde están colocadas las banderas. Cristal tiene ya la suya y tiene que regresar rápido. Allá va Bárbara, que es muy ágil. Le faltan escasos 6 peldaños a Bárbara para tomar una bandera más. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Buenísimo!
Tres banderas ya por parte de la tribu Jaguar y la cuarta la tiene Bárbara. ¿Se va a lanzar o va a regresar? Hay mucho temor a lanzarse al mar abierto. Va regresando Bárbara y coloca la cuarta. La ventaja la tiene la tribu Jaguar. Allá va Gabo, desafiando sus propios miedos. La quinta bandera la tiene Pablo y va regresando. La quinta bandera la tiene ya Pablo, el capitán Pablo. Tendrá que colocar la quinta bandera y sacar la bandera grande. Quinta bandera puesta. ¡Levanta la bandera! El triunfo en esta batalla es para la tribu Halcón. Todavía nos podemos recuperar. Sí, todavía. Son 5 puntos. Todavía. No, lo que pasa es que... Va. Es más rápido, regresarnos por la escalera y si nos tumbamos, nos tumbamos. Pero ya la mitad. No pasa nada. Ahorita nos reponemos. Empatamos la siguiente. ¡Muy bien! Muchachos, vámonos. ¡Shot de huevito! Escalera, no siento que se mueva demasiado. Hagan fuerza y suban rápido. O sea, entre más levanten la pierna, o sea, que se lleven unos 3-4 escalones, mejor. Okay. Así suben más rápido. No se mueve tanto. Pero entonces intenten bajar, porque nosotros no lo intentamos. No pensamos que fuera tan rápido. Yo me la voy a echar nadando mejor. Pero lo que, o sea, si le sumo, salgo. Posiblemente. Sí, fue mucho más rápido. ¿Sí? Digo, la parte de medio es lo más difícil. Ya la subida y la bajada está fácil. La parte de medio... Vamos, lo tenemos. ¿Va? Vale, ya sabes. ¿Qué otras? Vas tú primero, y luego vas tú. Tú. Tú y yo al último. Vale, para que apretamos. Perfecto. Va. Primera gran batalla extraordinaria por parte de la tribu Halcón. A pesar del fallo de Pablo, lograron sobreponerse, lograron salir adelante. Tribu Jaguar, tribu Halcón, momento de conocer a los siguientes participantes de esta prueba. ¡Vamos al mar abierto! ¡Vamos! Atención, todo listo para que arranque la segunda batalla, el segundo enfrentamiento directo. El nivel de dificultad crece. Tendrán los participantes que tomar la bandera y desde lo más alto de la torre saltar al mar abierto. Ya no podrán regresar por la escalera movediza. Jaguares y halcones, preparados, listos, ¡vamos! Allá va Denis a toda velocidad. Ha arrancado mejor que Natalia. Denis está nada de detener. La primera bandera lo tiene Denis, se ha saltado. Natalia comienza a tener muchas dificultades mientras que Denis va regresando poco a poco a la plataforma, a la estación. Natalia apenas va a encontrar la primera bandera, tiene que lanzarse y lo ha hecho al mar abierto. Acá todos están enfrentando sus propios miedos. Daniela comienza a escalar poco a poco apoyándose con manos y piernas. Llevan clara ventaja los jaguares. Daniela tiene la segunda bandera. Se lanza de manera correcta. Y ahora va Chicken. En desventaja la tribu Halcón. ¡Vamos! ¡Vamos, Denisha! No es nada sencillo escalar. Todo se mueve y en todas direcciones. Han colocado la segunda bandera, se lanza ya Chicken, allá va Denisha. Denisha en graves problemas. Ha resbalado apenas en el segundo peldaño, pero Denisha se va a levantar con esa fortaleza.
como lo hiciera un boxeador cuando se levantan desde la lona. Sigue Denisha venciendo sus propios miedos. Otro peldaño más por parte de Denisha. Del otro lado, Bricia viene con cierta velocidad, sin embargo, ha cambiado la técnica. Bricia coloca las rodillas en la escalera. Denisha está nada de alcanzar la bandera. Denisha lo tiene. Ahora Denisha tiene que saltar. Denisha tiene que saltar. Denisha tiene que lanzarse. Hay miedo y hay temor. Denisha, Denisha, Denisha alcanza a saltar. Va regresando Bricia poco a poco. Allá va Denisha intentando colocar la tercera bandera. Bricia poco a poco va regresando. Mucha valentía por parte de Denisha. Alejandra esperando el turno para venir a máxima velocidad. Falta que Denisha coloque su bandera. La tribu Jaguar tiene la tercera bandera. El contacto con el compañero y ahora viene Alejandra. Por parte de los halcones, vean cómo comienza a trepar y a escalar con tremenda agilidad. Memo, Memo tiene otra bandera. Tiene la cuarta ya y se lanza al mar abierto y va de regreso. Va de regreso Memo. Buen lanzamiento también al mar a cargo de Alejandra. Esto está trepidante. En la torre queda una bandera por parte de cada tribu. El cierre será espectacular. Memo coloca la cuarta bandera. Y ahora sí viene Adianés. Adianés es la responsable de darle el triunfo en esta batalla a la tribu Halcón. Allá va Adianés. Adianés tiene la bandera, salta Adianés, clara ventaja. Hace un esfuerzo supremo, sargento, va regresando Adianés. Veremos cómo se da el cierre. Cuatro banderas colocadas de un lado y otro en las plataformas. Sigue nadando Adianés, allá va sargento. Será trepidante el cierre. ¿Quién la habrá de colocar primero? Adianés la va a colocar. Levanta la bandera Adianés. Triunfo para la tribu Halcón. La tribu Halcón consigue llevarse la segunda batalla. Halcones tienen ya en su poder 10 banderas. Jaguares, 0 banderas. Pasar Bella y Don Jordi. Ah, voy yo también. Sí, abrimos los dos. Yo abro y después Bella. Vas tú, yo. Estamos, sí. Y Bella. Venga. Y Don Jordi. ¡Venga, Bella! ¡Vamos! ¡Vamos!
Todo listo para que arranque el tercer enfrentamiento directo. Vamos, equipo. En disputa, la recompensa, los huevos. Si la tribu Jaguar no consigue las 5 banderas, habrán perdido la prueba. Si la tribu Halcón vuelve a ganar, habrán conseguido las 15 banderas y tendrán los huevos. Jaguares y halcones, preparados, listos, ¡vamos! Allá va Daniel a máxima velocidad, pero vean la fortaleza a cargo de Jorge. Agilidad suprema a cargo de Daniel, se lanza rápidamente al mar abierto, sigue esforzándose Jorge, intentando alcanzar la primera bandera. Acá es donde Jaguares tendrá que ser mucho más poderoso en su estrategia, tendrán que ser mucho más hábiles para acercarse en la competencia. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Eduardo tiene la segunda bandera para la tribu Jaguar, tendrá que colocarla. Jorge hace lo propio. Y ahora viene Bella, enfrentando sus propios miedos. Buena técnica de Bella, vean cómo va escalando poco a poco. Bella rápidamente llegó hasta lo más alto, se tiene que lanzar y lo hace de manera correcta. Por parte de los Jaguares. Cristal tiene ya la tercera bandera, ahora tiene que lanzarse y lo ha hecho de manera estupenda. Va regresando Cristal, prefiere caminar, no nada necesariamente. Esperando Julio su turno. Pola, pola, pola. Bella coloca ya la segunda bandera y ahora viene todo el poderío y la agilidad a cargo de Adianés. Allá va escalando Adianés. Julio ha sufrido un percance, se lanza a Dianés de manera correcta. Julio se repone, logra levantarse, estira el brazo, cuán largo es. Tiene Julio bandera y se lanza al mar. Va regresando poco a poco a Dianés. Está una vez más en la plataforma intentando colocar la tercera bandera. 3 banderas por parte de la tribu Halcón, 4 banderas por parte de la tribu de Jaguares. ¿Jaguares lo tiene o no? ¿Jaguares lo tiene o no? Ahí está, colocando la cuarta ya. Julio hace contacto con su compañera. Y ahora viene Aranza. Allá, a lo lejos, el horizonte de Survivor México. Sigue Aranza. Aranza va a tener la quinta bandera. Y la tribu Jaguar está muy cerca de cerrar la batalla y de cerrar la competencia. Vean el esfuerzo por parte de Paco a toda velocidad. El cierre será trepidante. El cierre será trepidante. 4 banderas colocadas por parte de Jaguares y de Halcones. Veremos qué sucede. Aranza la coloca. Aranza levanta. Triunfo para la tribu Jaguar. Cierre milimétrico, dramático e intenso. Y esto está... 10 banderas para Halcones, 5 banderas para Jaguares. Vamos a remontar. Está bien, ¿cómo es? Vamos. Venga.
No, no tengan miedo en saltar. Nada, ah, salta, no lo pienses. Tú no pudiste lo de la... No. Si no pueden... No importa, pero... ¿Qué fue? Ponemos en la boca, pero no importa, ah, no, como puedan. Y el escalón. El primero. Sí. Para Gary con Memo. Gary con Memo. Y de mujeres va... Vas Natalia. Y que vaya... No, que repita. Venga. A divertirse. Venga. Vamos, chicos. Una, dos, tres. ¡Aguayas! ¡Atención! Todo listo para que arranque el cuarto enfrentamiento directo. Hasta el momento, Halcones tiene 10 banderas, Jaguares tienen 5 banderas. Jaguares y Halcones. ¡Venga, Jaguares! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! Y arranca a toda velocidad, Denis. Conoce perfectamente ya la técnica en las escaleras movedizas. Vean cómo consigue obtener la primera bandera y se lanza al mar abierto. Y ahora lo hace Natalia de manera asombrosa. Denis decide correr, no nadar. Han entendido que es mucho más rápido intentar caminar y no necesariamente nadar. Natalia va regresando. La competencia está tremendamente pareja. Denis hace contacto con su compañera. Gary sufre un pequeño estrago, pero alcanza a reponerse. Vean la velocidad a cargo de Gary. No consigue la bandera, sigue Gary, se lanza al mar. Y allá va Cintia y muy valiente, lo hace de manera correcta. Aparentemente la ventaja la tiene ya la tribu Halcón. Gary va a colocar la segunda bandera. Tienen dos, los Halcones. Y ahora viene Niebla. Utilizando la técnica del gateo, colocando las manos para ganar un poco más de equilibrio. Niebla tiene la bandera, Niebla tiene la bandera y Niebla se lanza. Alejandra sufriendo en la mitad de su camino, intentando dominar la escalera movediza. Alejandra tiene bandera y se lanza al mar abierto. La ventaja sigue siendo para los Halcones. Veremos qué tanta velocidad puede imprimir en la zona de la plataforma Niebla, a punto de colocar la tercera bandera. Tercera bandera para la tribu Halcón. Si ganan este enfrentamiento, tendrán la recompensa. Y ahora viene Bárbara. Ágil, habilidosa, tiene la bandera, tiene la cuarta en su poder, se ha lanzado de buena manera. Ha resbalado Sargento, grave error para los Jaguares. Este error puede ser muy costoso. Sargento resbaló y tiene que esperar su turno. Y ahora va Daniela. La tribu Jaguar solo ha logrado colocar 3 banderas. Daniela va apenas por la cuarta. Daniela tiene bandera en mano. Ahora Memo es el responsable de hacer ganar a la tribu Halcón. Memo tiene bandera y se lanza a las aguas profundas, a las aguas abiertas, y empieza a hacer el recorrido. Memo decide no nadar, sino caminar. Los Halcones están muy cerca de conseguir el objetivo de llevarse la recompensa. Y allá va una vez más intentando salvar el camino Sargento. Memo la va a colocar. Memo lo tiene. ¡Bandera levantada! El triunfo es para la tribu Halcón. Los Halcones se llevan la recompensa. Los Halcones tendrán alimento. Los Halcones tienen 12 huevos. Baila, Memo, baila. Celébralo y disfrútalo, Memo.
Sí. Estás aquí por algo, ¿eh? Estás aquí por algo, ¿ok? Bien, bien. Mira, sin ningún rasguño, bebé. Bien, bien, papá. Bien. ¿Qué pasó? Tenemos huevos, tenemos huevos. Oye, y Gary, la niña del exorcista, si me voy. ¡No! El arco. Ya bien, pasa que si me caigo la cago, güey. No, pero. Bien, rápido. No, pero aparte se vio como todo, como si ya estás en contraluz, se veía así todas las sombras. Así, no, que ya no, se paró. Ay, ay. De película, papá, de película. ¡De película! Y lo has visto conmigo. Ha sido una batalla fantástica por la recompensa de los huevos. ¡Felicidades, halcones! Quiero preguntar a Jaguares qué es lo que pasó en esta prueba. Cristal. Warrior, creo que tal vez fue una mala estrategia. Si lo podemos poner sobre la mesa, pues decimos ya ahorita en equipo que las cosas se pudieron haber hecho mejor si hubiéramos acomodado los integrantes de forma diferente. Pero las cosas ya están hechas. Yo creo que cada uno de nosotros puso de su parte, le echó todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la actitud. Hicimos el circuito como tenía que ser. Y pues nada, yo creo que aquí pues, la ventaja la tuvo los halcones y se les aplaude. Felicidades, chicos, porque ganaron. Voy con la tribu ganadora. Memo. Fue tanta tu felicidad que hasta bailaste cuando izaste la bandera. Sí, bueno, aparte de que me recordó tiempos donde solía izar la bandera, pues eran unos bailecillos que deben dedicarles en alguna victoria a gente allá afuera. Pues va con todo el corazón para ellos y para este equipo que también lo ha entregado todo con el corazón. Eso. ¡Vamos! ¡Venga, Memo! ¡Venga, Memo! Con cuidado, con cuidado. ¿Los vaya a romper? Muchas felicidades, halcones. Gracias. ¿Recuerdan que antes de esta prueba había mencionado que la tribu perdedora tendría consecuencias? ¿Jaguares, lo recuerdan? Sí. Ahora que regresen a su refugio, mucha atención. Tendrán que votar uno a uno y tendrán que elegir a quienes ustedes consideren. ¿Quiénes fueron dos integrantes que hayan provocado la derrota? Tendrán que elegir a dos integrantes que ustedes consideren hayan provocado la derrota en esta prueba. Los dos más votados serán exiliados del refugio. Apenas tomen la decisión, tendrán que marcharse y volverán hasta el amanecer. ¿Entendido? Entendido. En caso de empate, el capitán tendrá la última palabra para salvar, en caso de que sean tres, los que hayan considerado culpables. Jaguares y halcones, descansen, si pueden. ¿Sabes por qué no tenemos techo? Por tu culpa, Orestor. No me siento parte de este equipo. Le estás metiendo cizaña a todos. ¿Cizaña? Patadas. Con gente miserable, yo no puedo trabajar. Estos días que ya llevamos
Ahora sí que estoy orgulloso de que hemos estado ganando, que estamos logrando las cosas. Tuvimos un descalabro y yo creo que este recupero de triunfo fue algo más importante. Lo saboreamos más. Hasta da gusto que hayamos perdido uno para sentir lo que es retomar otra vez todo. Hoy que ganamos y que me tocó por primera vez dar un punto como miembro del equipo, fue como un... como liberar un chorro de cosas. Fueron lapsos de segundos y se me vino a la mente un millón de la cosas. Vida. De decir, no, lo voy a hacer. Pero, mujer, la verdad que el equilibrio se ahí, el baile me ayudó mucho, la verdad. Bueno, cuando yo hice el concurso y nos fue muy bien, prácticamente yo vi que era un empate. Pero Bella, subiste como bailarina. ¡Qué bárbara, Bella! Como gacela, como gacela. Lo que pasa es que Bella de pronto toma actitudes que no van con el resto del equipo. Bella de pronto pues llega, se sienta, espera que se le dé de comer, espera que se hagan este tipo de cosas. Y yo entiendo que para ella es una cosa bien difícil esta, ya lo ha dicho. Esto para mí ha sido súper complicado. Pero a eso venimos todos, a todos nos ha dolido, a todos nos ha costado trabajo, todos estamos acostumbrados a otras cosas probablemente, pero todos venimos a demostrar algo. Entonces, que Barbs le haga un reclamo y que ella reaccione como reaccionó hace un momento, antes del juego, las cosas estaban súper tensas. No se me hace justo que solo llegues y, me voy a agarrar mi porción, cuando todavía ni siquiera está bien distribuido. Y pues no, o sea, esa persona es Bella. Bella, ¿algo que decir sobre lo que comenta Bárbara? Pues nada más que ese es el punto de vista de Bárbara. Y he hecho varias cosas que ella a lo mejor no las ve, pero sí habla y sí es mandoncita. Qué bueno que ganamos, porque ganar siempre te aligera la tensión y te aligera todo ese estrés. Ojalá que Bella se una más al equipo, porque yo creo que es una buena señora, pero pues... No, creo que no ha entendido bien qué viene a hacer aquí, o sea, ojalá. Esto es mucho pasión, mucho coraje, mucho esfuerzo. Sí estamos viviendo las condiciones que queríamos vivir, la estamos viviendo, a eso venimos. Son los retos que este equipo le gusta y lo estamos haciendo con mucho orgullo. Cuando el guardia dijo... Que iba a haber como una sorpresa, o sea, ¿se pensaron que iba a ser esto? No, bueno, estaba enfocado en el juego, pero la sorpresa. Oye, imagínate con el frío que ha hecho, los dos que los exilien. No, está terrible. ¿Quién cree que sea? ¿Quién cree que sea? El único que se cayó fue Sargento. Nosotros queríamos, sí, Sargento. Si lo hacen equitativamente, tiene que ser, bueno, con el dolor de mi alma, tiene que ser Denisha. Y Sargento. Ese Denisha bajó. Pero hay que ver. Me imagino que los pobres exiliados, la neta, la van a sufrir. No sé si van a dormir abrazados o si van a dormir muy juntitos, porque neta sí se tienen que pegar cañón. Probablemente pueda ser Sargento la persona que se vaya, porque fue el único que se cayó. Díganme algo, ¿dónde creen que se llevaron al exilio a los otros? No, a ver si no los regresaron a la playa del primer día. Pero cuando dijeron, van a escoger a dos, yo dije, los van a mandar a competir también. Y van a sacar a uno. Ay, y dije, no. Ahora sí van, Sargento y Denisha. Yo pensé que les iban a quitar los cerillos y no los iban a quitar. Les tocó el castigo y ahora sí que van a pagar, ahora sí que los que tuvieron el error, pues ni modo. Yo no sé si fue Gabo. Me estaban diciendo también que el sargento. Entonces, yo creo que normalmente si yo vi que cayeron dos, yo creo que deberían ser los dos que cayeron. Ese sargento, lo único que tiene de sargento es el nombramiento, porque yo no lo vi en el acondicionamiento, no lo vi en el entrenamiento. Yo me enfoqué en disfrutar el momento, por eso es que lo digo con sentimiento. Para mi gente fue el baile. ¡Chicas! 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 ¡Chicas!
Entonces, la neta es que creo que veo una tribu súper integrada. Yo no sé cómo están los amarillos. Yo no sé cómo están los Jaguars. Pero la neta siento que aquí hay mucha más integración. Creo que aquí hay mucho compañerismo. ¿Qué vamos a hacer? Porque somos el equipo Adi de los huevos. No quiere shot de huevo. Yo sí me aviento el shot de huevo. Hay que hacer fuego. Y lo cosemos con. Mira, no, hay que hacer fuego. Así, pum. ¡Ay, tiene una lagartija! ¡Ay, cómo está! ¡Cómela! Memo. ¿A qué sabe? Órale, para este sí tiene más sabor. Yo sé que los del otro equipo andan muy acá presumidones de que se han comido erizos y que se han comido no sé qué tantas cosas. Pues acá en este equipo ya se comió grillo, ya se comió coco, ya se comió lagartija. Aunque haya sido solamente Paco el que haya comido todo eso, pero acá ya también tenemos un buen buffet. Ahora lo único que estamos esperando es el fuego, porque con el fuego, miren, tenemos nosotros comida hasta como para aventar para arriba. Con ese fuego tenemos huevos, tenemos arroz, así que estamos tranquilos, estamos seguros y vamos con Tokyo Power. Estos días fungiendo como capitán del equipo han sido interesantes, ha sido un compromiso muy grande. Como lo dije en un principio, pues es una tarea importante, ¿no? Pues lamentablemente tenemos que mandar a vos a dormir lejos de la banda. Entonces, pues me duele muchísimo, la neta. Yo me voy. Yo también. Yo me voy, no. En automático. No, sí, yo me voy. A ver, espérame. Sabemos perfectamente a quién nos tenemos que ir, hay que evitarnos. Nos vamos. Pero bueno, aquí, o sea, tenemos que votar porque los que se van son los que consideramos que dieron menos rendimiento en este último juego. Entonces, por eso. No es que diera menos rendimiento, güey. En mi caso, no. Simplemente me resbalé y asumo mi error. Yo era pieza clave en esta competencia y listo. O sea, no voy a estar tranquilo si alguien más se va. Llevamos 3 días sin dormir, por supuesto, bien. Yo creo que en estos 3 días también en total he dormido unas 6-7 horas y obviamente pues llevando tu cuerpo al máximo, ¿no? Entonces pues eso también te empieza a alterar los estados de ánimo, los estados mentales. Pero no hay problema, digo, esto se va a solucionar, lo vamos a platicar. Bueno, ¿les parece si vamos uno por uno diciendo cuál es su punto de vista? Pues yo, Denisha, pues la neta, siento que, pues, que sí pudiste haber dado un poquito más. O sea, sé que le echaste todas las ganas, pero pues, llevamos una ventaja bastante considerable también ahí. Y, pues, cuando pasaste con tu voto está bien. Ok. Híjole, Cintia, pues, te digo lo mismo, ¿no? O sea, como que siento que ahí fue donde se retrasó el rollo cuando pasaste tú. Entonces, ahí están mis dos. Paso. Pues sí, Denisha, yo también termino aquí y creo que también es un juego. ¿Hago yo? No, pues yo en automático a mí y me voy con ella. O sea, nos estamos autonominando. Creo que esto, exacto, ya es innecesario. La nominación para ser exiliados de Sargento y de Nicha fue una decisión pues que se tomó con la tribu, pero al mismo tiempo se autonominaron. Eso lo hizo un poco más cómodo. La verdad es que no nos esperábamos esto después del juego. Bueno, en este caso pues no sabíamos qué iba a suceder y que sabíamos que habíamos perdido los huevos, pero no sabíamos que venía esa sorpresa. Yo sé que mis capacidades son otras o mis fortalezas son otras y que a lo mejor en las competencias
en algunas competencias no voy a dar lo que dan otros que tienen años entrenando. Y yo sé que hoy la regué, que mi pierna se quedó entre los escalones, que eso me hizo que me doliera la pierna y no me pude lanzar a tiempo, sé que perdí tiempo. Entonces, les pido una disculpa por no haberles dado ese tiempo que gasté. Y les prometo que yo, o sea, estoy aquí para darlo todo. Si me tengo que raspar, me tengo que enlodar, me tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer. Yo me nomino a mí misma y nomino a Sargento Rafa. Sobre la decisión de que Sargento y Denisha decidieran autoexiliarse, me parece muy valiente. Me parece que son dos grandes seres humanos que justamente están emprendiendo este camino y abrazando esta experiencia con todos los aprendizajes que puedan tener. Y creo que lo más honorable como ser humano es aceptar cuando uno se está equivocando. Voy yo. Como esta votación es obligatoria, Denisha, Sargento. Fue algo duro para el equipo. Durante el camino acá fue difícil asimilarlo y saber pues quién merecía estar fuera. La verdad es que tenemos un corazón todos, tenemos un corazón muy noble y nos dolía en el alma saber que se iban a ir y que tenían que estar bajo otras condiciones. Entonces lo hizo, la verdad, muy difícil para todos, pero ayudó mucho que ellos se autonominaran y me pareció perfecto. Yo lo he dicho desde el día uno, que siempre voy a ser neta del planeta. Yo le debo lealtad a Sargento, le debo lealtad a Denisha, que es mi amiga, y le debo lealtad a Cintia, que es otra amiga, y no los puedo nominar a ustedes. Yo considero que Daniela en esta ocasión no demostró lo veloz que pues yo creí que era. Y también le quiero dar un punto a Lalo, porque considero que es un chavo que ha tenido 3 oportunidades en dar puntos y no ha brillado como lo ha dicho, ¿no? Que eres muy fuerte y que te cuelgas y que te gana aquí el compi, que te gana Denis. Entonces, en lo personal, yo sí lo quiero decir, es que sé que este voto no te va a afectar, pero sí creo que deberías mejor ejecutar y no blablear. Es mi punto de vista. Sí, a mí tampoco me gustan los hipócritas. No, yo te lo digo así de frente. Esto es. El problema es que tú se lo dices a todos. No, y te lo digo a ti. Te lo estoy diciendo frente a ti, delante de todos ellos. Y tú lo sabes. O sea, a mí no me caes mal, porque no me caes mal, pero sí detesto, y te lo digo en tu cara, la gente que habla. Que haya más grandes que tú y que sean mejores que tú. Exactamente, pero demuéstralo, demuéstralo, demuéstralo al equipo, porque dijiste que aguantabas, ¿cuántos? 24 minutos colgándote. ¿Sabes por qué no tenemos techo? Por tu culpa, bro. Estoy de acuerdo yo también en eso, Por tu culpa. ¿Querrimos el juego del techo? Por tu culpa, bro. Dani, okay, claro, te saqué a ti la tabla. No es cierto. No te tenemos, saqué no la tabla. No tenemos techo por Gabo. No sé qué pasa con Gabriel. Desde que llegó trae ahí una actitud bastante ofensiva, yo creo. No sé cuáles sean sus problemas conmigo, pero ya van varios ataques directos. Entonces yo creo que toda paciencia llega a su punto de quiebre y pues fue hoy definitivamente, ¿no? No ha dejado de darle y darle y darle. No tenemos techo por ti, llevamos una ventaja de 15 segundos. ¿Y sabes qué es ese juego? No, no vengas aquí con que esto. Oigan. Sean las cosas como sean. No, sí te hablo. Sí te hablo porque basta. Basta. No, y no me importa. Eres una persona que te ha respetado, Dani. Te he respetado. No, y esto es real, Cristal. Esto sí es real. O sea, no me vengas a culpar a mí algo que tú conoces tu error. Ya. ¿Okay? Desde que llegamos, ¿qué? Porque me ves así, güey, crees que yo no tengo la capacidad que él tiene. Son tus propios complejos, brother. ¿Qué complejos? ¿Qué complejos? Complejos tú que actúas cuando ves foco. Es lo que pasa. Y es real. Siempre. Así es Gabo todo el tiempo. Sí. Así es Gabo todo el tiempo. Tú veniste aquí a trabajar. Semana uno y le estás metiendo cizaña a todos, brother. Semana uno y le metes cizaña a todo. Patadas de ahogado, brother. Brother. El juego del techo, del que ahora resulta que yo soy el culpable, de que yo fui la persona que por mí perdió el equipo cuando fui el último en el circuito, e inclusive le jalé la tabla a Daniel porque se trabó para sacarla. Sacó la de él, saqué la mía.
y perdimos. Gabo, yo sí me voy. Yo sí me voy. Me voy honesto. Gabo, 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 falto yo. ¿Me dan? Gracias. Quiero hablar. Ya, adelante, amor. Aranza, date el voto de Aranza. Por favor, acabamos esto ya. ¿Ok? Se nominaron ustedes dos. Sargento, Denisha, mi voto es para ustedes. Los amo y los adoro. Ya. Y nos vamos bien. De eso se trata. ¿Listo? La nominación, de esto. Y esto que acaba de pasar ahorita, lo único que va a hacer es hundirnos como tribu. Es justamente lo que acaba de hablar con ustedes, chicos. Es lo que acabamos de hablar, el respeto. No manchen, bueno, neta. Me duele que se haya ido Denisha y que se haya ido Sargento del campamento, porque son personas que siempre lo han dado todo. Creo que desafortunadamente estamos en un equipo donde es muy fácil señalar los errores de los demás y nunca es acertado reconocer los defectos de los que se sienten fuertes, o los que se ven fuertes, más bien. Si yo me voy, la próxima nominación, me voy agradeciéndole a cada una de las personas que han sumado a mi vida. Yo no vengo aquí, perdón, a actuar, porque no soy actor, porque soy un periodista. Sí, dices tú que le ando cacaraqueando. ¿Sabes qué les he dicho? Y lo he dicho desde el día uno, que yo vine a debilitar a los que se creen muy fuertes como tú. ¿Okay? A Dani lo respeto. Yo vine a jugar aquí con una estrategia de defender a los míos y llevarme a los míos y proteger a los míos. Y también debilitar a los fuertes, por supuesto. Es una noche. Todos son lecciones. Hoy nos toca aprender algo. Los quiero. ¿Quieres caminar? ¿Estás bien? Oye, ¿por qué la gente piensa así tan... ¿Por qué? ¡Gabo! ¡Ey, ya! ¡Ya! Suéltalo, suéltalo, dime. Cuéntalo. Lo que hoy pasó, yo lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Yo vine a ser yo. Yo no vine a interpretar un personaje. La gente que me conoce, mi familia, saben que siempre he sido una persona honesta. Y creo que la honestidad siempre se paga con desprecio, con molestias o con situaciones como la que hoy vivimos. Pero te lo juro que no fue mi culpa, güey. Yo todavía, ya está en las cámaras, yo sé que la tabla dice, güey. Baby, no todos vamos a ser buenos en todas las pruebas. Hoy nos tocó a nosotros, nos vamos a ir porque sabemos y aceptamos la... Son unos hipócritas. Unos hipócritas, güey. A ver, ¿quién le bajó el coco? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién? A ver, cabrón, escúchame. No estoy actuando, Cristal. No estoy, muy enojado, muy enojado, te lo juro. Muy enojado, güey, muy enojado. A ver, sabías desde un principio y te lo dije. No se le ataca al equipo, te lo dije desde el día uno. ¿No te lo dije? A ver, Cristal, y ellos sí me pueden atacar. No te están atacando, nadie. A ver, ¿crees que yo no me he dado cuenta? Han buscado a Denisha, han buscado a Julio. Todos nos estamos buscando porque eso es un juego y es una estrategia y así es el juego, lo sabías. La situación que se vivió entre Gabo y Daniel, la verdad es que sí fue... Fue muy fuerte, fue duro para todos nosotros. No esperábamos una confrontación así. Esperábamos, sí, hablarlo, porque ya estaban sucediendo cosas, ya se empezaron a rumorar cosas que no nos estaba pareciendo como tribu. Las cosas se hacen con la inteligencia, Gabo. Y lo estoy haciendo. No, güey. Yo soy muy honesto, Cris. Ya viste lo que pasó, güey. Si yo me voy, yo me voy honesto, Cris. Yo me voy honesto. No, Gabo. Gracias por estar conmigo. No, pero yo sabes que... Gracias por estar conmigo. No, pero no quiero que sea así. Gracias por estar conmigo, punto. Ese discurso de vamos equipo, somos un equipo, yo hoy no me siento parte de este equipo. Yo no quiero ser ya parte de este equipo. Y me encantaría que me cambiaran de equipo. Porque uno no puede estar, y eso me lo ha enseñado la vida, donde no quieren que estés. No te tomes las cosas personales, bro. Esta es una competencia, o juego, como le quieras llamar. ¿Vale? Gracias. Lo que quieras hacer para estar tranquilo, quieres salir a caminar, quieres dormirte tú solo acá afuera, quieres respirar,
hazlo, es totalmente válido. ¿Vale? ¿Quieres que te dejemos solo un ratito? Sí, por favor. Nos tenemos que ir, sargento. Bueno, se nos va la... Tenemos que hacer fuego, pa. Ven aquí. Danos un abrazo, güey. Así como hoy yo sentí horrible que me dijeran que no soy buena para algo, aparte de yo saberlo, no podemos ir por la vida diciéndoles a los demás que no son buenos para tal o cual. Y hoy no voy a dormir en su aldea. Voy a dormir afuera o voy a dormir donde yo estoy haciendo la mía. No quiero estar con ellos de ahora en adelante. Y sí, y voy a competir. Y voy a dar lo máximo. Porque he demostrado que peores batallas me he levantado. Pero con gente miserable, yo no puedo trabajar. Ni mucho menos vivir. Te quiero. Vete a mí. Descansa, papito. Bye.